Se llama Sucao. Soy Sucao, no soy un alma. Y hoy vamos a intentar ver monos, pájaros y lo que es por la selva, pero por el río. Esta vez por el río. Monos muchos, pero ¿a qué quieres ver tú? Camoras, montañas y cocodrilos y elefantes. Esos tres animales. Demasiado pedir. Demasiado. Vamos a ver si hay un poco más de suerte. A ver. Ah.
puede ser otra vez cocodrilo. A ver si hay suerte. Vamos a ver. Es enorme. Wow. Están tranquilos, de verdad. Sí, sí, ¿dónde apareció por ahí? La verdad que ver los sitios así te dan ganas de dormir. Pues no se oye nada. No hay nadie. Así que después de la excursión, yo sé, no, creo que lo mejor es irse a la cama. Porque otra cosa no hay. Ni siquiera te puedes meter en el agua porque hay cocodrilos. Así que creo que voy a ir al apartamento y me voy a echar un poco porque además hace bastante humedad y calor y no hay más que hacer. Están bastante bien, están bien, la verdad que para hacer un backpacker está muy bien. Son pequeñas pero están muy limpias y tienen aire acondicionado. El sitio igual de limpio, todo súper limpio. Son unas 5 habitaciones y la verdad que está súper tranquilo y tampoco hay mucho más que hacer. Aquí realmente uno viene a hacer los cruceros en barco que salen a diario, 3 veces al día. Y una caminata que yo, por ejemplo, no he querido hacer porque después de después de Mulú, se me han quitado las ganas. Aparte ya allí vimos muchísimas cosas y aquí realmente lo curioso está en el lago. Y nada, ¿qué más contaros? Mira, las casas tienen una especie de riachuelo que viene por aquí, rodeado de palmeras. Ah, está bonito. Aunque creo que estas son las palmeras de Palma, las que están arrasando con todo Borneo, si no me equivoco. Luego le pregunto, pero sí, creo que sí, porque tienen las bolas esas que hay ahí, las bolas que tienen donde sacan el aceite. Por lo demás está todo muy tranquilo, muy tranquilo. Creo que está medio vacío el hotel, así que vamos a intentar disfrutar 2 días muy tranquilos aquí. Y para luego proseguir a la gran aventura que esta vez nos trasladamos de selva a mar.